buenas tardes. Bienvenidos a este evento, este foro que ha convocado desde abajo, Proyecto Comunicativo desde abajo, para celebrar los 20 años de fundación o de inicio de publicaciones del periódico Le Monde Diplomatique, edición Colombia, que pues ha estado saliendo de manera ininterrumpida desde que se creó acá. Le Monde Diplomatique es un proyecto francés originalmente. El periódico Le Monde, que es tal vez uno de los diarios más importantes, si no el más importante de Francia. Y los editores de Le Monde querían tener una separata o un suplemento especializado en política internacional, que no se ocupara de la política de Francia como tal, sino que diera un panorama de lo que estaba sucediendo o lo que está sucediendo en todo el resto del mundo, en África, en Asia y en Latinoamérica y en los otros países de Europa más allá de Francia. Y por eso se creó el periódico mensual, que es Le Monde Diplomatique en su edición original francesa. Siempre se ha caracterizado el periódico matriz, por decirlo de alguna manera, por su seriedad informativa, por su imparcialidad y por dar otra visión de los acontecimientos. En Latinoamérica ya se publican, si no estoy mal, 4 ediciones de Le Monde Diplomatique. Esta edición de Colombia es la que hoy estamos celebrando 20 años de publicación. Le Monde es hoy día, o desde abajo, es un proyecto, repito, comunicativo, que tiene 2 periódicos mensuales, desde abajo como tal, y Le Monde Diplomatique, edición Colombia. Pero además tiene un sello editorial que se llama Desde Abajo, que tiene unas, no sé, 10 o 12 colecciones por temas, por categorías, feminismos, economía política, historia, estéticas, literatura, política, y próximamente, a partir del mes entrante, vamos a lanzar una nueva colección que se llama La Daga, La Llama y la Daga, una colección de anarquismos que yo voy a tener la fortuna también de dirigir junto con la colección de literatura que se llama Ríos de Letras, que yo coordino. Vamos a lanzar la colección con un libro mío que se llama Manifiesto Neoanarquista. Ahí aprovecho, hago la cuña, Manifiesto Neoanarquista, la utopía impostergable. ¿Por qué es importante un proyecto como el que lidera o como el que impulsa desde abajo? Porque hoy más que nunca la necesidad de estar informados de manera crítica, objetiva, imparcial, alternativa, independiente es vital. Nosotros queremos estar informados, queremos poder tener una visión de mundo amplia, lo que se llama en filosofía alemana una Weltanschauung, o sea, una visión de mundo que nos permita estar contrastando, comparando, diferenciando esa andanada de información, de data que nos llega de toda parte y podernos formarnos. No la verdad, no la verdad, porque sabemos que no hay una verdad, sino por lo menos saber yo quiero, qué quiero creer o en qué quiero creer o cómo me quiero formar mi opinión. Me decía un amigo hace unas semanas, cuando yo le decía, pero hay que contrastar la información, me dice, no, pero Philip, yo estoy muy bien informado.
Y digo, ah, sí, bueno, te felicito. ¿Y por qué dices que estás muy bien informado? Me dice, mira, yo permanentemente estoy leyendo El Tiempo, El Espectador, Semana, Cambio, y escucho RCN, Blue Radio, la FM, Caracol. O sea, soy muy bien informado. Le dije, te tengo una muy mala noticia. Todo eso que estás tú leyendo y escuchando es la misma fuente, es la misma opinión, o sea que no estás contrastando información. Se me quedó mirando así, abrí unos ojos inmensos y me dijo, caray, creo que tienes toda la razón. Tenemos que abrirnos a ver la otra forma, la otra postura, la otra visión, para poder leer, para poder discriminar, para poder contrastar, poder comparar información y tener elementos para crear nuestra propia opinión. Eso es lo que se llama pensamiento crítico. Y desde abajo, Le Monde Diplomatique, en todas sus ediciones, lo que hace es intentar invitar a generar un pensamiento crítico en ese sentido. Y para poderlo hacer, se necesita definitivamente la independencia informativa. No se puede tratar de hacer prensa o periodismo crítico cuando se es parte de un grupo económico o de un grupo político o de un grupo social o de un grupo o religioso, porque pues siempre va a haber una agenda detrás que va a condicionar y a coartar o a limitar información. De vez en cuando vemos que no, que los periodistas de tal medio salieron porque estaban tratando de coartarlos en sus opiniones o les colgaron una columna o todo eso. Afortunadamente, y esa es la esencia de un proyecto como el de Desde Abajo, es la independencia. La independencia crítica, la independencia de opinión y la no dependencia de un grupo económico, político, social, de ningún tipo para poder opinar y producir información. Eso tiene dos caras de la moneda, por supuesto, porque cuando no hay ese aval económico, político, pues entonces se ve uno enfrentado a cómo generar los medios para poder que un órgano eso pueda subsistir y pueda seguir informando. Y eso es una de las duras realidades que se vive en un proyecto como este, y es que cada edición que sale de abajo, de Le Monde Diplomatique, cada libro que se publica, cada video que se publica, porque también hay, no lo dije, pero además de los dos periódicos y de la casa editorial, hay un canal de YouTube y está haciendo permanentemente presencia en las redes sociales. Entonces, esa es como la otra cara de la mano. Por eso, quiero recalcar que la razón de esto es conmemorar, celebrar de alguna manera estos 20 años de una prensa independiente en el país. No es la única, hay otras, pero digamos que esta es una de las más serias, importantes o relevantes desde nuestra perspectiva. El pretexto para poder hablar de los 20 años de Le Monde, dijimos hagamos un foro. Pudimos barajar muchos temas, pero por lo menos el que nos llamó inicialmente la atención es lo que está hoy puesto acá sobre la mesa, que es de qué manera la cultura, el poder y la literatura en un país se articulan para poder generar una postura desde la literatura, desde el quehacer literario. Y entonces, en ese sentido, pues hemos invitado a la profesora Nancy Malaver, que está aquí a mi derecha, a la escritora Dorinés Peláez, al escritor Daniel Ángel y también al escritor y periodista Juan Camilo Rincón, que está allá con la chaqueta verde al otro lado. Y porque son visiones diferentes, es desde la academia, donde Nancy ha ejercido durante muchísimos años, ahora voy a leer la hoja de vida de Nancy, desde la escritura como tal, creativa, literaria, que aquí pues estamos con Dorinés y con Daniel, y también desde la crítica, que es importante, desde la crítica literaria y desde el periodismo,
investigativo y cultural, porque Juan Camilo se especializa en crónica y se especializa en crítica. Acaba de sacar un libro muy interesante de un comparativo, ahora me recuerda ese nombre, de una perspectiva entre la visión de México y Colombia, que lo acaba de publicar, si no estoy mal, Intermedio. Palabra Libre se llama Colombia y México entre la sangre y la palabra. Colombia y México entre la sangre y la palabra. Bueno, lleva 2 semanas de haber sido publicado y ya está en librerías. Entonces es una invitación también para que leamos el libro. Y hay una reseña, una entrevista en el periódico, en el Tiempo Digital, del último libro, el más reciente libro de Juan Camilo. Entonces voy a presentar a cada uno de ellos, si me permiten. Voy a comenzar por Daniel. Daniel nace en el año 85 en Bogotá. Además de poeta y narrador, es docente de literatura y artista formador de IDARTES para el área de creación literaria. Es autor de las novelas Montes de María, 2013, ganadora de la convocatoria de novela del Festival Internacional del Libro de Saltillo, Coahuila, en México. País de Colores, 2015. Rifles bajo la lluvia, 2017, que hemos publicado aquí desde abajo en la colección Ríos de Letras. En esta noche tibia de la muerte primavera, que ganó el segundo concurso nacional de novela UIS en el 2017 y que luego fue reeditada por Seix Barral con el título de Silva. Es una novela de José Asunción Silva. La he leído y la recomiendo ampliamente. Y el libro de cuentos, y es antologador del libro de cuentos La muerte tiene tos, que salió este año también, ¿cierto? 2022. Ángel ha publicado artículos en las revistas Casa Tomada de Nueva York, El Malpensante, en el diario El País de España, ¿sí? En El Espectador y en el mensuario Desde Abajo. Sus poemas salen en el libro Poetas que hay que morir antes de leer, México 2014, un nombre muy bello, y aparece en la Antología Nacional de Crónicas sobre el conflicto armado Nosotros no iniciamos el fuego. Entonces, Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este foro. La profesora Nancy Malaver, que también conozco hace mucho tiempo y hemos compartido este tipo de foros en distintos espacios, es filósofa y magistra en literatura con amplia experiencia en docencia universitaria en las áreas de epistemología, ética, estética, política, cultura y literatura en la Universidad Central. Allá nos conocimos. Universidad Externado de Colombia y Universidad Santo Tomás. Investigadora y conferencista tanto en el campo de la filosofía biopolítica como en el de literatura hispanoamericana. Ella es una especialista en la literatura colombiana y hispanoamericana, particularmente en novela histórica y con publicaciones en estas áreas. Par académico e institucional del Ministerio de Educación Nacional para los procesos de acreditación y registro calificado de distintos programas académicos de universidades del país. Ser par académico es importantísimo. Eso no cualquier persona llega a ser par académico, para los que no están familiarizados con la terminología universitaria. Es directora del Centro de Posgrados de la Escuela de Artes de la Universidad Central, o fue directora, perdón, hasta el 2021. En publicaciones tiene una que se llama Ficción y Realidad, Retos de la Novela Histórica, 1992-2010, publicada por la Universidad Central. Es en Filosofía y Literatura, Un Campo para la Comprensión Hermenéutica, publicado en un libro de la Universidad también Central, y otro ensayo que se llama Noticias del Imperio y la Ficcionalización de la Historia, esa bellísima novela de Fernando del Paso. Tú hiciste tu doctorado en tu maestría en esa novela de Fernando del Paso. Y un ensayo que se llama La Política y lo Público en Hannah Arendt, nada más ni nada menos, publicado en la revista Hojas Universitarias de la Universidad Central. Gloria Inés Peláez. Gloria Inés es antropóloga, tiene una maestría, es antropóloga de la Universidad Nacional y tiene una maestría en antropología también de la Universidad Nacional. Es escritora desde hace mucho tiempo. La conozco desde cuando yo me vinculé por primera vez a un proyecto que se llamó el Centro de Estudios Alejo Carpentier, junto con el maestro Isaías Peña Gutiérrez, y ha publicado una serie de novelas y de libros de cuentos. Tal vez el más conocido por los premios que recibió se llama La Francesa de Santa Bárbara, ¿sí? Que lo publicó Sílaba.
Sila Editores de Medellín, y que ganó un premio nacional de novela. Y también tiene publicada una novela con Desde Abajo, con nosotros, que se llama Era Mucho el Miedo. Se podrán imaginar la temática tan importante y tan interesante, muy a propósito de lo que salió publicado hoy de la Comisión de la Verdad. Pues Gloria Inés ha tratado el tema de la situación del conflicto y de la mujer específicamente en medio del conflicto en Colombia. También tiene un par de libros de cuentos, son también maravillosos, sobre todo sobre la historia de Bogotá, ¿cierto? Sobre personajes de la historia de Bogotá. Entonces, bienvenida también, Gloria Inés. Juan Camilo es escritor, periodista e investigador cultural, magíster en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, ganador del Premio Distrital de Crónica y de Artes 2018 y en el cuarto seminario de periodismo cultural de Medellín 2020. Ha publicado los siguientes libros: Ser colombiano es un acto de fe. Esa es una frase de Borges en Ulrica, el cuento famoso de... Es un libro sobre la relación entre Borges y Colombia. Ah, mira, qué bonito. Muy bien. Historias de Borges y Colombia, 2014. Viaje al corazón de Cortázar. Me doy cuenta que eres también cortazariano. Qué bueno. Nuestra memoria es para siempre, un libro digital del 2017. Y el que mencionamos ahorita, Colombia y México, entre la sangre y la palabra, que recién ha sido publicado en el 2022. Es invitado a ferias de libro y conversatorios sobre literatura latinoamericana en Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y México. Reseñado en las revistas Casa de las Américas de Cuba, de las revistas más importantes de Latinoamérica sobre literatura. Variaciones Borges, de Pittsburgh. Ganador de becas en IDARTES, del Ministerio de Cultura, de la Biblioteca Nacional de Colombia, FONCA en México y el gobierno argentino. Escogido entre las mejores crónicas del tiempo en 2014, 2018, 2020. Colaborador habitual del Tiempo, del Espectador, Libros y Letras, Publishers Weekly, en español, España-México, el Universal de México y el Telégrafo de Ecuador. Y también ha sido jurado de concursos de cuento a nivel nacional. Entonces, pues qué mejor compañía que la que tenemos acá de Nancy, de Gloria Inés, de Juan Camilo y de Daniel, para que hablemos sobre esta triple confluencia de literatura, cultura y poder. Cuando ellos cuatro aceptaron la invitación, ya hace como 2 meses largos, para que conversáramos hoy sobre este tema, yo les propuse como unos ejes de conversación, unos vectores que los voy a presentar acá, porque lo que queremos es, teniendo un temario sobre la mesa, poder ya darle la palabra a cada uno de ellos y que participen o que opinen de manera libre, y yo les decía, más que hacer un interrogatorio, una entrevista a cada uno de ellos, es que podamos hablar libremente sobre estos cuatro temas que yo estoy postulando acá. Y obviamente, inmediatamente después, abrimos el diálogo entre todos los participantes para que podamos conversar, preguntar, cuestionar, opinar, aportar sobre ese tema tan importante. Cuando hicimos la convocatoria, pues eso era antes de las elecciones, ¿cierto? No sabíamos cuál iba a ser el resultado, ¿sí? Y había obviamente un riesgo. Sabíamos que el foro iba a ser 2 semanas después de las elecciones. Creo que estamos en un buen momento para hablar del tema. Bueno, nunca es mal momento para hablar de literatura, cultura y poder. Entonces, la primera pregunta que yo puse sobre la mesa para ellos cuatro, independientemente de la disciplina desde donde ellos operan, la academia, la crónica, el periodismo o la literatura, la creación narrativa, la pregunta que siempre está ahí a flor de labios sobre la mesa es, bueno, en una época como la de ahora, sea que se hiciera la pregunta en el siglo XIX o en el siglo XX o hoy en el 2022, en una época como la que vivimos hoy, ¿para qué escribir? ¿Cuál es la función de escribir ficción? Sí, ficción, de generar creación. Porque uno siempre puede decir, bueno, está bien que lo que se ha hecho, lo que se ha escrito, pero
tiene alguna justificación, tiene alguna importancia, tiene alguna relevancia. Intentar seguir escribiendo ficción después de un libro que salió hace unos años que se llama El Quijote, ¿sí? O después de un libro que salió hace otro un poquito más que se llama La Ilíada, o otro libro que salió hace justo hace 100 años que se llama El Ulises de Joyce. ¿Se puede seguir escribiendo ficción después de eso, o después de 100 años de soledad? Entonces, quien se enfrenta a la creación literaria, pues la primera pregunta que se hace, ¿para qué escribir? Y eso es lo que yo quiero que la debatamos acá. La otra pregunta es, cuando el escritor se enfrenta al acto creativo, tiene una opción, tiene una decisión que tiene que tomar, y es si de alguna manera quiere captar, retratar, plasmar, capturar la esencia de su época, de su mundo, de su entorno, también utilizando otra palabra de la filosofía alemana, si es posible, si lo desea, captar el Zeitgeist, que hablaban los románticos alemanes, o sea, ese espíritu del tiempo, ese aroma del tiempo, ese espíritu del tiempo, que por ejemplo lo pudo hacer Camus cuando publica una obra como El Extranjero, como lo pudo hacer Kafka cuando publica una obra como El Proceso, como lo pudo hacer Dostoyevsky cuando escribió Los Hermanos Karamazov, etc. Entonces, la pregunta es, hoy, en el siglo XXI, en el 2022, ¿es posible que un o una escritora, un escritor, en una novela de 90 páginas o de 100 páginas, una novela breve o una novela total de 800, pueda capturar ese espíritu del tiempo, bien sea a través de una figura como el microcosmos de una aldea, pero que ahí está toda la condición humana representada, si es necesario hacerlo, si se quiere hacer, o cada cual quiere decir, yo solamente quiero hacer literatura y me importa poco capturar el espíritu del tiempo del siglo XXI en Colombia o en mi localidad de Bogotá o en la costa Caribe. Pregunta para reflexionar. La tercera es, partiendo de un libro maravilloso que se llama Teoría de la Novela, de Georgi Lukács, uno de esos filósofos marxistas de contemporáneos a la Revolución Rusa, marxista ortodoxo, pues, que inclusive llegó hasta a defender la Unión Soviética en sus épocas más difíciles de Stalin, para discusión y objeción de muchos de sus colegas comunistas europeos. Pero él tiene una obra de juventud muy, muy importante que se llama Teoría de la Novela. No vamos a hablar de la política de él, sino vamos a hablar de su obra de crítica literaria, que se llama Teoría de la Novela. Y él tiene en ese libro una mención que, cuando yo la leí por primera vez hace unos años, me llamó muchísimo la atención. Discúlpenme que estoy hablando mucho, pero yo ahora me voy a callar y los que van a hablar van a ser ustedes y ustedes. Tiene en ese libro de la Teoría de la Novela una observación muy aguda que es la siguiente. Dice, los intelectuales de nuestra época, está hablando de la Alemania del año 26, 28 más o menos, pre-nazi, dice, incluido Adorno, Teodoro W. Adorno, que era de los filósofos más importantes de la escuela de Frankfurt, están alojados, y usa una metáfora muy linda, están alojados en el Hotel Abismo. En el Hotel Abismo es un hotel que está en una montaña, enfrente de un abismo profundísimo, pero ellos están alojados en el hotel. Y ese hotel es un hotel de 5 estrellas, donde los atienden magníficamente bien, donde les dan los mejores vinos, las mejores champañas, los mejores postres, manteles, calefacción, y el abismo está allá. Pero ellos, los intelectuales de nuestra época, decía Lukács, no se atreven a salir del hotel a la terraza para asomarse al abismo que hay allá, y mucho menos para dar, lo que dice Lukács, el salto vitale, en italiano, o sea, el salto vital
que para él el salto vital es que el intelectual, el artista, el creador sea capaz de comprometerse políticamente con lo que Lukács llamaba, de una manera ya un poco anacrónica, el proletariado combatiente, pero aquí diríamos con el compromiso, diría hoy día el presidente electo Petro, con el compromiso con la vida. Cuando yo leí esa reflexión, dije, pero lo que decía Lukács hace 100 años es absolutamente vigente, en mi opinión. Es cuál es la posición del escritor, del creador, del crítico, del cronista, frente a esa realidad social que nos enfrenta, que está todos los días ahí delante de nosotros, y hoy más que nunca con lo que estamos viviendo en el país, porque cuando el creador está frente al abismo, a mí me gusta mucho esa imagen del abismo, porque tiene cuatro opciones, en mi opinión, y ya voy a terminar. Tiene cuatro opciones. La primera es asomarse al abismo de la creación y recular. No, esto está muy miedoso, no me quiero ni siquiera asomar al abismo, sobre todo yo, Filipo Tevin, que sufro de acrofobia, ¿sí? Entonces, reculo, me voy para atrás y huyo. Primera opción. Segunda opción, me asomo al abismo, basculo ahí en la punta, me comienza a desmoronar el piso, pero no hago nada, porque estoy petrificado frente al proceso creativo y no sé qué hacer, me paralizo. Tercero, salto, me arrojo al abismo, con dos posibilidades: me arrojo como una piedra muerta y caigo allá y me hago añicos, o me arrojo y decido volar, planear como una gaviota, como un albatros, como un ave, y llego finalmente y desciendo allá donde está el lecho del abismo. Y la cuarta opción es la que decía Lukács, que es saltar, hacer el salto vital y caer al otro lado, donde está el compromiso, si me permiten, social, político, con ese proletariado combatiente, decía él, o con, diría hoy, presidente Petro, con el compromiso con la vida. Entonces, la pregunta para ustedes cuatro es, ¿esa metáfora les dice algo? ¿Tiene algún sentido en su proceso creativo? La cuarta, también, y ya, esta es la última, es la siguiente: es ¿de qué manera la cultura dirigía desde la oficialidad, o sea, desde el gobierno? Ustedes saben que nosotros tenemos un Ministerio de Cultura, tenemos una Secretaría Distrital de Arte, Recreación y Deportes, y de Artes, todo esto. Hay un Centro Nacional de Memoria Histórica, adscrita al Ministerio del Interior, si no estoy mal. O sea, hay una cultura oficial, que es subvencionada, que es pagada, que es patrocinada, que es financiada por el Estado. Eso tiene muchas aristas y tiene muchas formas de verlo. Uno puede decir, qué bueno que el gobierno, que el Estado esté apoyando la cultura, pero también tiene otro gran riesgo, y es eso que implica. Y lo veíamos en el gobierno que está saliendo, cuando en el Centro de Memoria Histórica nombran a un señor que dice, conflicto. ¿Cuál conflicto? Aquí no hay conflicto, nunca había un conflicto. O sea, llega una persona a dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica con una actitud negacionista, es decir, aquí no ha habido conflicto. Debería leerse el informe que acaba de salir hoy, a ver si aquí hay conflicto o no. Pero cuando es el Estado, cuando es la cultura oficial la que administra o dice o es de la depositaria de la verdad, eso tiene unos riesgos inmensos. Entonces la pregunta es, frente a una cultura oficial, ¿cuál debe ser la posición del creador? ¿Cuál debe ser la postura? Y lo que acaba de suceder en el país con las elecciones de hace del 19 de junio nos pone en una situación aún mucho más exigente,
Porque uno puede haber estado durante 4, 8, 12, 20, 30, 40 años de su vida al otro lado en la oposición, pero de pronto se ve de la noche a la mañana ya no en la oposición, sino en la oficialidad, en el gobierno de alguna manera. Y entonces la pregunta que yo les haría a ustedes de manera muy respetuosa es: bueno, y si a ti te nombran, Juan Camilo, ministro o viceministro de Cultura, o a ti te nombran en la Secretaría de Idartes, ¿sí? O a Glorinés o a Nancy Ocupa, o a ti en el Centro de Memoria Histórica, o a Glorinés, en el gobierno actual, ¿ustedes aceptarían una posición en el gobierno X, Y o Z para representar la cultura oficial? Porque eso lo pone al intelectual, al artista, al creador, en una situación de tomar una postura, ¿cierto? Bueno, eso es lo que yo he propuesto como ejes temáticos para este foro, y también obviamente doy la oportunidad para que cada uno de ustedes pueda ampliar o incluir un tema que no está aquí, que ustedes consideren que sea pertinente. Entonces, eso es. Ya no hablo más, intento no centrarme en la palabra, soy enemigo de eso, pero pues quería poner estos lineamientos, estas bases. Voy a arrancar por lo último, y creo que me llama mucho la atención, es que analizando los momentos políticos que nos llevaron a esta elección que nos hace muy feliz, creo que la mayoría de las personas que estamos aquí presentes, hay varios puntos que nos tenemos que comenzar a preguntar. Y la primera pregunta que tenemos que hacer es: ¿cómo salimos de la comodidad de ser la oposición? ¿Cómo salimos de ese espacio que estamos acostumbrados y que nunca creímos que íbamos a dejar? Dentro de una situación, dentro de un mundo que siempre estuvo dirigido, siempre estábamos esperando en algún momento que la registraduría metiera la mano, que hubiera algún poder político en ciertas zonas del país que comenzara a transformar las cosas en contra de nosotros, ¿no? Siempre, nunca lo creímos hasta el final. Incluso tuve que dormir esa noche y despertarme el otro día para entender que eso pasó, ¿no? Me sentía en un pequeño sueño. Y aquí viene un punto que es muy interesante, que veo que subyace dentro de las cuatro preguntas, es que ver las discusiones, al final, lo que somos en este momento es un país dividido. Y es un país dividido que un lado no quiere escuchar al otro y trata al otro como ignorante. Entonces, una parte ha utilizado la intelectualidad o la creación o el conocimiento para decirle al otro: usted es el que no sabe. Y el otro lado ha construido por medio de diferentes espacios, la academia, pues ciertos grupos académicos, ¿no? Porque también ellos tienen grupos académicos muy interesantes que comienzan a crear un concepto de su propia cultura. Cuando hablabas lo de la memoria histórica, yo dudo que él no conozca eso. Yo creo que tiene que estudiarlo para poderlo negar. Creo que no es tanto la ignorancia, que creo que es un punto que tenemos que pensar, que tal vez ellos sí conocen las cosas, sino que ellos la estudian para poderla negar. Negar eso que obviamente pasó, porque digamos, lo que nos entregaron en este momento demuestra una parte que creo que no ha podido recuperar la mayor cantidad de información. Toca sentarse a leerlo, a estudiarlo, pero creo que es un gran paso para nuestro país, para conocernos. Y es un paso que inspira para la construcción de muchas obras, tanto de ficción como no de ficción, que van a comenzar a salir más adelante. Entonces ahí la pregunta es: ¿cómo dejamos, desde el punto de vista académico, llevar cierto grado de información y crear diálogo? Cuando yo trato de generar un diálogo, pero me pongo en una posición superior, ¿sí? De yo vengo a enseñar, que era la gran discusión del profesor, del alumno, de yo estoy acá y ellos allá, y estamos enseñando a esta parte y ellos están vacíos en su conocimiento. Nosotros entregamos ese conocimiento que ellos van a construirse a sí mismos. Creo que ahí hay un gran inconveniente, y creo que es un primer punto que me gustaría arrancar como a dejarlo sobre la mesa para la conversación, porque ahí es cómo lo hacemos nosotros, cómo dejamos también ese lenguaje académico para poder acercarnos a la gente. Digamos, yo lo veo desde el periodismo, que es como mi herramienta posible, o de la herramienta que yo trabajo para vivir. Y es, a veces encuentro muchas obras muy interesantes que tienen una historia, una investigación y un proceso increíble,
pero están tan, tan en el, no sé, en el Olimpo, que muy pocas personas se pueden acercar a ellos. Y pensemos que es un país en que si la memoria no me falla, solo el 13% llega a la universidad, del cual solo se gradúa un 5%, de los cuales es un espacio donde hay muy poca capacidad de generar una información que le llegue a todos. Y como hay pocas universidades, pocos espacios de conversación, los espacios de conversación están eclipsados y encerrados con su propio grupo. Digamos, a mí me pasó mucho viendo mi Twitter. Yo estaba feliz viendo mi Twitter en opinión esas 2-3 semanas. ¿Por qué? Porque es la gente que piensa como yo. Es la gente que piensa, desarrolla y discute como yo. Claro, yo no quería escuchar las otras opiniones también, porque pues uno quiere, hay opiniones tan fuertes y cuando también están con tanta bilis en la boca, pues uno no quiere tener una discusión. Pero creo que algo que nos va a permitir esa parte es que desde la situación de poder se va a poder generar caminos para generar diálogos. Diálogos con gente que no nos interesa. Diálogos con gente que nos ha incomodado y hemos odiado. Sí, yo digamos hay ciertas personas que le digo el innombrable, porque a lo Borges no quiero pronunciarlo ni siquiera, y al no nombrarlo trato hasta de negarlo. Es una vaina de lenguaje complicadísima. Entonces creo que ahí está el primer punto. Creo que cuando me estabas diciendo lo del ministerio, yo decía, uy, no, uno tiene que estar en contra del establecimiento porque es la primera discusión. Pero me llegó la imagen de Vasconcelos. En la década de los 30 es un gran intelectual mexicano que fue político, que después de la Revolución Mexicana y llegaron algunos presidentes mexicanos como a tratar de reestructurar y a traer algunas cosas que pudieron traer de la Revolución, porque no todas las ideas que quisieron hacer, no todo ese mensaje maravilloso que querían hacer lo pudieron desarrollar y llevar a la realidad. Entonces, hubo una cosa muy interesante, es que Vasconcelos se encarga del Ministerio de Educación, llama a gente, así, una desconocidísima chilena como Gabriela Mistral, y se trae a los muralistas que estaban algunos en Europa, otros en Estados Unidos, y se los trae y comienzan a construir un primer paso para el tema del desarrollo de la educación en México, que es esencial. Y crean el concepto, digamos, dentro de esas mesas se crean los conceptos de definirnos, de explicarnos, de mandar personas como un jovencito Pellicer, un jovencito Owen, a ciertas partes de otros países como Colombia, tratar de evangelizar sobre el concepto y hacernos preguntas de qué es lo que somos. Es una pregunta de oro filo, porque el establecimiento también genera espacios para que uno pueda llevar ciertas ideas y se puedan desarrollar. Y uno, fuera del establecimiento, no puede romper esas estructuras sociales que ya existen y que no permiten que la educación llegue a todas las personas. Solo se puede hacer desde el gobierno, desgraciadamente. Tal vez también se puede hacer con un trabajo social. Se ha demostrado en Ciudad Bolívar, se ha demostrado en zonas periféricas del país donde hay unos grandes grupos. Digamos, creo que un gran símbolo de eso es Francia Márquez. Pero ahí la gran discusión es, pero eso ahorraría mucho tiempo. Si se genera una conversación maravillosa con la comunidad y si se desarrolla eso. Entonces, ahí viene la discusión de, ahí me estoy devolviendo, voy de 4-3-2-1. Entonces ahí llegamos a un punto, es ¿cuál es la responsabilidad del escritor? Y el problema ahí es, en este momento yo estaba pensando en Borges, que dice que en realidad lo que cambia es como que está el fondo y la forma, que existen 6 o 7 tipos de trama que han existido durante toda la existencia de la cultura occidental, y que lo que se hace es cambiar la forma y cómo se narra. Y la forma y cómo se narra va generando una gran discusión, pero como ustedes muy bien saben, el problema es, el escritor se tiene que preguntar qué quiere hacer. ¿Quiere hacer una gran obra maestra que cambie la estructura de la narración en su tiempo, o quiere narrar su momento dentro de la historia?
Creo que esa es una pregunta que era más obvia en la década de los 60, cuando encontramos toda esa estructura y todo ese desarrollo, digamos, especialmente en América Latina, como lo podemos ver en muchos escritores de Casa de las Américas que ganaron premios o que estuvieron alrededor como jurados, que fueron muy importantes. Digamos, en este momento se viene el libro de Manuel de Julio Cortázar, ¿no? Pero sé que podemos hacer una lista gigante al respecto, no solo latinoamericana, sí, pero me interesa como ponernos en esta zona. Pero al final hubo un momento en que ese tipo de literatura comenzó a desconectarse de la gente. Se volvió muy dogmática y comenzó a haber una separación. Y lo otro es que las culturas cambian, cuando las generaciones comienzan a desarrollarse, las culturas cambian y la forma en lo que uno se acerca a la literatura también cambia, de todas las artes. Entonces hay que adaptarse a esas formas de literatura. Y algo que me pasa siendo reseñista del Tiempo, a mí me encantaba, antes yo era muy feliz no tener que hacerlo, porque yo me metía con la gente que me gustaba. Entonces me encerraba a leer Piglia encerrado en mi hotel durante mucho, mucho tiempo. Pero también dije, ¿en qué uno puede ser útil? ¿En qué puedo ayudar? Uno es creando, dos es tratando de analizar o de dar ciertas explicaciones de una forma sencilla, simple, no desde la academia, porque ya la academia lo hace y hace un gran trabajo y por eso hay tesis de posgrados, de postdoctorado y todo eso. Pero ¿cómo lo llevamos a la gente que no se puede acercar a una tesis de doctorado? ¿Cómo hacemos ese proceso? Entonces ahí es cuando comienzo a hablar con estos jóvenes, o también no tan jóvenes, pero escritores vivos, y comienzo a ver que hay como una estructura en común, y es que últimamente la literatura, especialmente en América Latina, uno, han aparecido géneros que no existían antes. Digamos, pienso en Mariana Enríquez con lo que es el horror y el terror distinto, pero más cercano. Más que ese gótico tropical, como lo diríamos desde Mutis, pero también hay una cosa de aquí, el que nos puede pasar a nosotros en Bogotá, pero a ella le pasa en Buenos Aires, ¿no? Como ya dejamos de contar la historia de un conjunto de novelas que tuvieron mucho valor y fueron supremamente importantes sobre una época específica de la dictadura en Argentina, y cómo hacemos y cómo construimos algo distinto. Y en Colombia también comenzó a haber eso, que me parece muy interesante, es que comenzó a haber como estas novelas biográficas que tienen mucho rastro del autor, que tienen mucho contexto del autor y tienen muchas situaciones vivas, reales, que nos están pasando en este momento. Ahorita llevo 6 o 7 escritoras colombianas jovencitas, muy duras, muy duras, muy duras. Y acercarme a esa literatura es acercarme a momentos de la vida que yo puedo saber que existieron. Algunas, digamos, se basan en periódicos o se basan en hechos reales que encontraron, y otras son narraciones de lo que les pasó en su vida o que les pasó a sus papás, los que pasó a sus abuelos. Hay otros temas distintos, digamos, pienso en Catalina Navas, con el tema del tío que murió del VIH. Eran temas que hace 50, 60 años no eran tan visibles en la literatura latinoamericana o colombiana específicamente, y comenzó a haber nuevas generaciones, pero siempre está muy conectado con lo propio. Y eso me parece interesante, es que creo que para volar uno en este momento, para que uno volar, no hay que subirse al curubito, sino tratar de traer el tema. Claro, y creo que al final, en este momento, nos está buscando crear la gran novela que rompa el canon, o que construyó un nuevo canon en el siglo XXI, como pasaba antes. Creo que ahora se trata de que están tratando de crear una propia voz. Y ese concepto de la propia voz me parece que es un desarrollo que se está haciendo, y que aquí vamos en un proceso y que va bien. No sé si va bien o va mal, lo sabremos dentro de 100 años si aún sigo vivo, pero esas son discusiones, porque al final la historia lo que hace es, el lector lo que pasa es que si la novela es mala la va a olvidar y va a entrar en un conjunto de múltiples y montañas de libros que se terminan olvidando y que se terminan dejando en el olvido, perdidos. Yo sé que en este momento ustedes, hay muchos libros que han leído que ya olvidaron, que ya no les interesa, y otros que sí les marcaron. Y eso pasa generacionalmente con las lecturas, porque ahí, cuando la novela logra tener esa conexión entre fondo y forma, logra tener esa conexión. Al final, lo importante es que sea lo que sea, sea fantástico, sea de terror, sea algo de temática feminista, LGTBI, plantea un punto, y es el tema de la concepción de la realidad humana. Y la realidad humana es lo que al final conecta al lector. Y creo que ahí está el valor
y creo que eso es lo único que no se puede perder. Creo que si no hay eso, no hay pacto, y si no hay pacto, no hay relación con el lector, y si no hay relación con el lector, no hay entrega de información, no hay conversación. Creo que tomar esa decisión debe ser personal de cada uno de los escritores y escritoras, pero creo que es un punto que se está viendo colectivamente, digamos, dentro de los últimos 5 o 6 años que he podido hacer esa revisión aquí en América Latina. Juan Camilo, pues escuchándote también, digamos que hago una observación sobre lo que significa el racismo de la inteligencia, ¿cierto? Y ese racismo de la inteligencia que nos pone en un lugar superior, ¿cierto? En términos del conocimiento, en términos de la comprensión, en términos de la quizá sistematización y método, ¿cierto? Para dar cuenta de ciertas realidades. Entonces creo que ese racismo de la inteligencia tenemos que modificarlo, ¿no? Y que precisamente, digamos que hay una intelectualidad, yo la pongo entre comillas, ¿cierto? Que se hace poseedora de una verdad, ¿no? Y supuestamente en términos de esa verdad les está desmintiendo otra, ¿sí? Pero igualmente se pone en el lugar de homogeneizar, ¿cierto? Una verdad que en todo caso tiene que ser absolutamente relativa, ¿cierto? Y cuando hablabas del diálogo, pues me parece muy importante, precisamente, digamos, pasamos con Habermas ahí de, ¿cierto? Del asunto de una razón monológica a una razón dialógica, ¿cierto? Que es muy importante para construir no solamente pensamiento, sino el vínculo entre el pensamiento y la acción, ¿cierto? El pensamiento mismo es acción, ¿sí? Entonces creo que ahí habría pues unas consideraciones frente al campo de la intelectualidad, ¿sí? En términos de la realidad que nos toca vivir hoy, ¿cierto? Creo que todavía hay mucho por recorrer, ¿cierto? Que quizá este pueda ser un punto de partida, ¿sí? Que también es, digamos, no es el grado cero de la escritura, ni de la condición política, ni de la condición social, sino que ya ha venido trasegando, ¿cierto? Con todas, digamos, las fuerzas, ¿cierto? Las fuerzas importantes en términos de las violencias que hemos vivido en nuestro país y que han, digamos, se han transformado también, ¿no? ¿Sí? Son otras violencias. Y en términos también de ese reconocimiento de la condición humana, que es a la pregunta primera, ¿cierto? Que dice si hoy podemos seguir escribiendo, ¿qué sentido tiene la escritura y qué sentido tiene la ficción, ¿cierto? Si realmente en esa observación de nuestras realidades, ¿sí? El reconocimiento de la condición humana, de nuestra condición humana, es muy importante, digamos, observarla y transformarla en términos quizá de consolidar lo que diría Foucault, una estética de la existencia, ¿sí? Entonces, las violencias no son solamente esas violencias políticas, ¿sí? Que todos conocemos, sino esas violencias cotidianas, ¿cierto? Las más cotidianas en relación con lo que significa, por ejemplo, el vínculo con las mujeres, el vínculo con los niños, ¿cierto? El vínculo con los indígenas, con los líderes sociales, ¿sí? Esas grandes y pequeñas violencias, pero que son muy, muy fuertes en términos de todo lo que, el significado de lo que nosotros somos, ¿no? Entonces creo que esa revisión sobre lo que nosotros somos, esa revisión sobre la racionalidad supuestamente, digamos, en términos de esa intelectualidad, ¿no? Esa racionalidad que es necesario también revisar, ¿no? Esa racionalidad que nos pone y que pues ya lo sabemos desde la Escuela de Frankfurt en términos pues de esa crítica a esa razón, ¿cierto? El cuadro, la pintura de Goya que dice la razón también crea monstruos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? El sueño de la razón también produce monstruos, crea monstruos. Entonces, toda esa racionalidad, ¿cómo la trabajamos en términos precisamente más de un reconocimiento de nuestras emociones? Un trabajo con las emociones, ¿sí? Porque, por ejemplo, a mí me parece muy importante una autora como Martha Nussbaum, ¿cierto? Que trabaja el asunto de las emociones y el valor que tienen las emociones en términos, y Thomas de Prus dice, las emociones son movimientos geológicos del pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos transformamos como sociedad,
¿sí? En digamos, desde lo más primario, supuestamente, ¿cierto? En términos de ese trabajo con las emociones, ¿no? Ahora, en términos de la creación literaria, me parece muy importante porque precisamente esa relación entre lo individual y lo universal, ¿cierto? Ese yo, ¿cierto? Que como yo es capaz de representarse en el campo de lo universal, o sea, no solamente es mi sentimiento, mi emoción, mi sufrimiento, la barbarie, ¿cierto? Que ha tenido que vivir este país, sino esa relación de mi sentir con lo universal, ¿cierto? Que es, pienso, lo que valida precisamente que sigamos pensando en la escritura, ¿cierto? Que sigamos pensando en el valor de la ficción, ¿no? La ficción me parece muy interesante también porque, digamos, ¿cuál es la verdad, cuál es la realidad y cuál es la ficción? Si decimos, bueno, es que vamos a dejar de la realidad y entonces vamos a trabajar sobre la ficción, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de cada una, ¿sí? Como para separarlas tan tajantemente, ¿cierto? Sabemos que el escritor habla de la realidad, pero ¿cuál es esa realidad si la realidad es construida subjetivamente, ¿cierto? Es una forma de ver el mundo, una forma de construir el mundo, una forma de comunicar el mundo, una forma quizá de interpretarlo, de representarlo y de comunicarlo. Entonces, digamos que esa necesidad de la escritura, ¿sí? de la ficción me parece muy importante porque en últimas la ficción le gana a la realidad. La ficción, precisamente en esa relación, por ejemplo, con la memoria histórica, ¿sí? Revisitar la historia, poder revisitar esa historia, ¿para qué? Para con la ficción quizá llenar los vacíos de la historia misma, ¿no? Entonces, esa capacidad de crear, ¿cierto? Y esa necesidad que tenemos hoy todavía de crear, ¿cierto? De los escritores, especialmente de crear, pero no solamente de los escritores, sino de todos los campos de la estética. Todos los campos, ¿cierto? La pintura, la música, la arquitectura, ¿sí? La creación de un espacio en donde podamos vivir la vida, ¿cierto? Es fundamental. Entonces, digamos, esa construcción ética, esa construcción estética, ¿cierto? Que está también allí en esa posibilidad de la ficción, al ponerse en la tarea quizá de llenar los vacíos de la historia, ¿no? Y al llenar esos vacíos de la historia, pues precisamente es ahí en donde el lenguaje, en donde la imaginación, en donde la fantasía, ¿cierto? Nos muestra quizá unas realidades que la historia oficial no nos está mostrando, ¿cierto? Que, no, que es capaz allí el escritor de dar ese salto importante y de mostrar precisamente a través de la ficción esas otras realidades y esas otras formas que precisamente en términos de la creación con el lenguaje, en términos de quizá una visión tropológica, ¿cierto? En donde el tropo, ese juego con el lenguaje viene a ser fundamental en esa construcción de esas nuevas realidades que es capaz precisamente el escritor de revisitar, en términos de revisitar esa historia. Y ese pienso yo que puede ser el compromiso del escritor. Quizá uno lo que enuncia, lo que comunica, lo que hace, tiene un trasfondo político, un campo de lo político. Estar aquí presentes hoy y estar conversando es crear un espacio de lo público y un espacio de lo político. Entonces, el arte y la literatura tienen también esa fuerza, ¿cierto? Como campo de lo político, de lo estético, de lo ético, y me parece muy importante ese juego entre la ficción y la realidad y la necesidad de que realmente el escritor pueda trasegar esos caminos en términos, pues, de en libertad, ¿cierto? En libertad poder crear y tener una posición política. Quizá quien más encuentra esa posición política es el lector. ¿Qué hace el lector con la obra? ¿Cómo la interpreta? ¿Cómo se siente allí representado, cierto? ¿Cómo se observa, él se identifica con aquello que muestra al lector, ¿sí? Y el lector es quien toma una posición, ¿cierto? Frente a aquello que le ofrece el escritor. Y son múltiples, ni siquiera las puede prever el escritor. Bueno, yo creo que fue una buena, digamos, defensa de la ficción. Porque, pues,
me parecía en el planteamiento de Philip que había como un poco como de menosprecio por la ficción y una necesidad de que el escritor asumiera una postura política comprometida. Y yo pensaba que, bueno, no necesariamente o no, no, no debe pensarse el escritor como un activista político. Sí, sí, hemos dicho, un escritor es alguien que hace literatura, que tiene su rol, su función o su ser en la sociedad, es ser creativo, es un creativo de la literatura y no necesariamente debe ser un activista político. De hecho, cualquiera puede ver en los escritos de los escritores, obviamente las relaciones políticas de una sociedad y puede entender o darse cuenta o criticar o ver una sociedad en los escritos, en las obras de literatura. Y si el escritor se dice, voy a ser un activista político, puede terminar haciendo pastiches, puede terminar haciendo, o terminar, digamos, en ese realismo socialista que condenó a la literatura pues a una forma muy, muy estrecha, como de ver el mundo, de ver la sociedad. Yo creo que el escritor, su compromiso es hacer literatura y no debe temer de que no estoy haciendo política o que no estoy en un partido o que no estoy haciendo, empujando las masas o el proletariado o cosas así, porque de todas maneras el escritor es un ser que está en sociedad y al estar en sociedad está y tiene que tomar de la sociedad los elementos con los que va a construir su obra. Es que de ahí es que lo saca, de ningún otro sitio. Y al sacarlos de la sociedad, pues ahí está la política. Ahí está lo que tiene que decir. Entonces no necesita pues, preocuparse tanto como decir que voy a ser activista, voy a empujar para vivir sabroso. No, pues es que si dice las cosas bien, está diciendo que hay que vivir sabroso. Sin necesidad de decirlo, no hace falta expresarlo. La ficción realmente no está ausente de la realidad, entonces la realidad es un constructo. Y cuando hacemos ficción, hacemos también un examen de la condición humana. Es la condición humana que está vuelta a creación, que está transmutada, está pasando por el filtro de la creación de una mente enloquecida, de un delirio, pudiera decirse. Muchas de las cosas que he escrito han tenido que ver con situaciones sociales, con realidades dolorosas que uno como escritor finalmente descubre. Pero yo nunca me propuse decir, voy a ser revolucionaria en mis textos. No hace falta. Simplemente se escribe y así aparece. Ojalá, y ha habido, por ejemplo, pues sí, ya que todos estamos volviendo otra vez a este periodo pues tan bueno como fue todo lo que fue la campaña, las tensiones, las angustias, vamos a empujar a Petro, todo eso. Y hubo muchos escritores que hicieron parte, digamos, de la campaña desde su postura como escritores, haciendo poesía, haciendo canciones, haciendo ensayos muy, muy agradables de leer, pues era lo que les salía y yo creo que no fue una postura, dijéramos, de pastiche ni nada de eso, sino que salía del corazón porque estaban viviendo el momento y eso era lo que no fue impuesto. Yo creo que cuando un Estado, un gobierno, un partido impone a un escritor que escriba para, ahí estamos fracasando. Eso no puede, un escritor no puede venderse para escribir para una idea política o para escribir por un partido. Si a uno le ofrecen el Ministerio de Cultura, lo acepta. Desde ahí puede hacer mucho. Claro, y cuando no funciona, pues se sale. O lo echan, pero uno no puede tampoco decir, no, es que yo no puedo estar en el oficialismo, porque así como uno no necesariamente tiene que estar en la oposición si está de acuerdo con algo, pues yo creo que el verdadero escritor, el creativo, es un ser independiente y escribe lo que tiene que escribir, no lo que se le dicte, no a favor de,
de manera explícita, es un escritor. Y ahora, después de todo eso, bueno, son un montón de cosas que Philip, desde que envié las preguntas, me tiene así, porque me las hago realmente. Me hago las preguntas, yo escribo de madrugada, entonces yo me levanto y digo, bueno, ¿para qué madrugo tanto? Podría hasta quedarme en la cama ahí durmiendo, y ¿para qué madrugo tanto realmente a seguir cascándole a un libro? Y es que yo creo que hay un germen que es imperante en la condición de un ser humano que quiere convertirse en escritor o escritora, y es la rebeldía. Un escritor que se conforme con la realidad como le es dada va a ser justamente lo que estaba diciendo ahorita Gloria, y es pastiches. No estoy hablando de las literaturas de no ficción, porque qué necesidad, por ejemplo, tuvo Kapuscinski de irse hasta el Guatemala a cubrir una guerra, pues que no le interesaba, ¿cierto? Y vemos una crónica fantástica como la guerra del fútbol. O bueno, la recursividad de Talese cuando el huevón del Sinatra no le quiso dar la entrevista, y entonces escribió una crónica que es fantástica, se llama Frank Sinatra está resfriado, donde no cruza una sola palabra con Sinatra, ni una sola, ni un saludo, porque Sinatra siempre como está enfermo y está cascarrabias, entonces no lo atiende nunca, y escribe la crónica observándolo alrededor. Esas literaturas de no ficción tienen la virtud también de crear atmósferas. La literatura no dice absolutamente nada. Eso es lo que hay que entender. No diga nada. Si usted quiere decir algo, pues escriba filosofía, escriba periodismo, escriba ensayos. La literatura muestra. ¿Y qué es lo que muestra? Pues muestra lo que los ojos no ven. La literatura es sinestésica y es rebelde, en tanto no está conforme con la realidad como le es dada. Tiene que ir al fondo. Las literaturas superficiales, que hay tantas, ¿cierto? Justamente y con mucha facilidad se convierten en best sellers. ¿Por qué? Porque hay una imposición, y es una imposición desde la modernidad, con el establecimiento de la razón, ¿cierto? De la razón al servicio de unos modelos políticos y sociales que no hicieron otra cosa sino que instaurar arquetipos culturales también. Entonces, al instaurar arquetipos culturales, lo que se hace es que también instaura el reggaetón. Y entonces Bad Bunny es... Tengo un amigo que yo considero que es un tipo muy inteligente y me dice que Bad Bunny para él es un ídolo. Y yo le digo, este huevón, ¿qué le pasó? Pues es que si es un pelado de 28 años, ¿sí? Es decir, está sumergido, porque esa es la otra. Cuando Philip estaba hablando ahorita de Lukács, que es un autor que a mí me gusta mucho, él tiene dos obras muy importantes, esa y una que se llama La teoría de la novela histórica. Y en La teoría de la novela histórica él da una sentencia muy importante. Él dice, la novela histórica realmente lo que hace no es contar sucesos, porque a la literatura no le interesa la verdad. Yo todos los días llamo a mi abuelita, es que me da risa porque mi abuelita es una paisa de 86 años, súper grosera, dejó el cigarrillo hace poco, tomadora de aguardiente todavía, bailarina de tango, es súper chistosa. Y yo la llamo todos los días, entonces, abuela, ¿qué hizo de almuerzo? Entonces me cuenta que está regia. Y le digo, bueno, ¿y qué hizo? No, viendo la novela. Y yo, ¿y qué? ¿Y cómo va? Donde yo me encuentre a esa gran hijue. Y yo, ¿a cuál, abuela? No, a la protagonista esta, que yo no sé qué, porque es muy mala con la otra muchacha. Entonces, pues, a mí me da risa, pues, que es mi abuelita de 86 años que hizo cuarto de primaria, ¿sí? Pero me da mucha risa cuando alguien llega, ¿cierto? Y lee una novela histórica, lee una novela de ficción, y entonces dicen, no, es que el escritor es un mentiroso. Pues, obvio. Los escritores somos mentirosos profesionales, o sea, no les crean nunca, porque somos embaucadores profesionales en la ficción. Es decir, ¿cuál es la ética entonces? ¿Cuál es la condición moral de un texto de la ficción? La verosimilitud, hacer creíble el relato, no decir verdades, las verdades están en otro lado.
Y entonces cuando un joven me dice, no, lo que pasa es que ese huevón escribió que Simón Bolívar era cascarrabias, pues obvio que era cascarrabias, a mí eso me emberraca de la historia, y más de la historia colombiana, que sea tan aséptica. Es demasiado limpia, la historia colombiana es impoluta, ¿sí? Ni siquiera los berriondos historiadores, como decía Nietzsche en el ensayo de la profe Nancy, que es un ensayo maravilloso sobre la novela histórica, el que publicó La Javeriana. Ella cita a Nietzsche y habla de que los historiadores justamente son, hacen interpretaciones de la historia. Y Hiding White, ya en la contemporaneidad, va a decir una cosa que es más interesante aún, que dice es que no solo son intérpretes de la historia, porque dan una perspectiva de lo que ocurrió, sino que va a decir otra cosa más interesante, es que depende también de su capacidad lingüística, enunciativa. ¿Qué tan capaces son de narrar un acontecimiento? Entonces, como en Colombia, la cultura ha sido una cultura, como los compañeros y las compañeras lo mencionaron ahorita, aristocrática, que yo no sé de dónde sale esa aristocracia colombiana, es idiota realmente, donde se ejercen ese tipo de violencias epistemológicas, esas violencias que si se llama simbólicas, que son del día a día, con las portadas, por ejemplo, de la revista Semana, donde cree que todos somos estúpidos y que no tenemos una postura crítica frente a esos otros lenguajes, pues lo que ocurre justamente con el autor y con la historia es que ha sido una historia oficial, única. No ha dado cabida a nadie más. En esta novela, que está acá, la están vendiendo, está barata y es buena, se llama Rifles bajo la lluvia. A mí me impresionó muchísimo que cuando yo estaba haciendo la investigación de 1899, de quienes estaban en el poder en el Congreso y en el Senado, me encontré a más de 50 apellidos de los mismos que están ahorita en el Congreso y el Senado. Son los mismos, ahí están, ¿sí? Pero bendito cualquier dios en el que ustedes crean, para mí es Hermes, que me dio toda la capacidad de enfrentarme a estos discursos con criterio propio, de comprender que ustedes no se han dado cuenta que la literatura contemporánea es polifónica, los autores están usando muchos narradores, y eso es lo otro que con esto cierro, y es que la posición política del escritor está sentado ahí dándole a su libro, está dormida, porque el que escribe físicamente, ¿sí?, es como un autómata, sí es el escritor, ¿sí?, el cuerpo, ¿sí? Y eso que sin querer hacer esas distinciones entre cuerpo y espíritu, nada de eso, pero ahí está el sujeto, pero el que escribe una obra literaria, si es una buena obra literaria, es el narrador, es un narrador. La primera creación de un escritor es quien cuenta la historia. Si la va a contar el propio escritor, es un pastiche, creo yo. Se convierte eso en pura publicidad política, la defensa. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Vasily Grossman, y Vasily Grossman tiene una vaina que es estupenda cuando él coge encuella de una forma muy grotesca incluso, porque hay unas escenas durísimas donde él narra cómo el estalinismo dejó morir de hambre al pueblo ucraniano, por ejemplo. En varias novelas está, en Vida y Destino lo narra, y en otras novelas, y él es muy crítico y él toda la vida huye. O lo que le ocurre, por ejemplo, a otro autor ruso, Jerzy Kosinski, el que escribe El pájaro pintado, que es una novela súper fuerte, es muy dura, es durísima de leer, de unos niveles muy altos de violencia. Y el huevón del Kosinski huye por todo lado, se asienta en Nueva York y está en Nueva York y lo están esperando un día dos rusos porque lo van a matar por hablar mal de los rusos. Cuando sale ya como la segunda edición de su novela. Entonces, lo que les explicaba a Kosinski, que es un psicólogo, les decía, no, es que esto es ficción. Esto lo escribo con la imaginación. La realidad es otra, pues él estaba intentando salvarse, ¿no? Pero a lo que voy es que la posición ética, moral, política, ideológica del escritor tiene que estar afuera del texto literario.
sus personajes, que tienen que ser multidimensionales, sí tienen que tener una posición política, ideológica, moral, estética, de todo, porque si no serían personajes que no vale la pena seguir, ¿sí? Un personaje que sea ahí un huevón frígido y lineal, pues eso no lo lee nadie, es aburridor. Tienen que ser personajes que tengan carácter frente al destino. ¿Cómo se les presenta el destino? Ahí toman decisiones. Más en Colombia, y ya con esto ahora sí termino. Estoy como Petrovsky. Más en Colombia, donde nosotros los escritores colombianos no tuviésemos una posición crítica frente a nuestra realidad, frente a cómo se nos ha presentado la historia, para crear no otras versiones de la historia, porque es ficción, sino para recrear estas múltiples realidades en las que nosotros vivimos, pues yo creo que estaríamos justamente adentrándonos como en esos territorios de la exaltación a un movimiento político, la exaltación a cierta ideología, que yo creo que no es el deber ser de la literatura, desde ningún punto de vista. Bueno, hay varias cosas que me llaman mucho la atención, que están buenísimas. Uno es que muchas de las obras que no fueron hechas con una intención política hicieron grandes cambios sociales y políticos, ¿no? Y que tal vez muchas pensadas a hacer un cambio político fueron olvidadas. Y siempre está ese diálogo ahí. Y hablas del concepto de la filigrana, que me parece interesantísimo, que se lo está robando mucho la no ficción, la construcción de la forma de contar la historia. Y aquí me lleva un punto que va a ser muy divertido, que va a generar mucha conversación aquí, que es el tema de la objetividad de la no ficción. Y siempre el periodismo o los que hacen investigación cultural hablan del concepto de la objetividad, y la objetividad es un monstruo que yo nunca lo he podido ver, ¿no? Y no sé si existe. No sé si podemos hablar de llegar a una objetividad en temas de la no ficción. ¿Cómo sabemos si estamos siendo totalmente objetivos? ¿Cómo podemos medir la objetividad? Hay una forma de decir 60% de objetividad, 90% de objetividad, no hay forma. Y lo otro es que siempre el que escribe un texto periodístico tiene una característica, y es que es humano. Y desde estos cinco sentidos ha recibido la información y ha dado un punto de vista, así sea sesgado o no sesgado, medianamente sesgado o como quieramos llamarlo, de dar una representación de lo que él piensa que es la realidad. Y esa realidad que hemos hablado de la realidad versus ficción, esa realidad al final ni siquiera llega a tener una demostración clara, sino cuando la vivimos directamente, y a veces eso es solo un punto de vista. Es diferente si estamos hablando de un avión que se va a caer en este momento, o usted es el piloto, o usted es la persona que está al final de la última silla. La historia que usted va a contar es totalmente diferente de lo que está pasando en la caída del avión. Digamos que alguno de los que los dos sobrevivan, ¿no? Pero entonces ahí está la gran discusión, y es el tema en Colombia de el mal uso de la palabra objetividad. Los medios de comunicación masivos incluso lo tienen en sus eslogan dentro de sus medios, y hablan de eso y se llenan de ese concepto como si fueran los únicos dueños de esa información, de ese poder, como si fuera un superpoder, ¿no? Si fuera algo super saiyajin que ellos pudieran controlar. Y al final, digamos, yo hablando con una persona que es políticamente muy crítica desde un medio de comunicación masivo, un día estábamos hablando sobre este tema de lo que salió hoy. Y al final él decía, los medios de comunicación estamos ayudando a que la guerra, que salgan ciertos abusos de la guerra. Y yo le decía, pero al final ustedes también, cuando tienen que sacar esas notas de que duran 20 minutos poniendo al jefe del ejército, no sé, coronel, diciendo que capturó y asesinó a alias, no sé, Churimbito, usted le pone solo el micrófono a esa persona y esa persona dice eso y nos hace creer a nosotros que Churimbito sí era un máximo cabecilla de las FARC en el sur del país y que era muy importante, y suelta esa información como si fuera totalmente real. Y al final nunca hay una discusión al respecto, nunca se habla de otras visiones. Después sabemos que Churimbito nunca existió, o mataron 10 veces a Churimbito, que eso era lo otro, ¿no? Que cada
cada 2 o 3 años mataban al mismo jefe guerrillero de ciertas zonas, ¿no? Entonces, está siempre esa información. Entonces, al final, no es esa discusión. Y está el gran inconveniente, que es confundir dos puntos del periodismo. Confundir la columna de opinión, confundirla con la noticia. O con una crónica, con un reportaje. Porque, al final, el único compromiso es con los hechos. Pero los hechos se desarrollan teniendo múltiples conversaciones con múltiples puntos de vista, tanto escritos como testimoniales. Pero así sea que trates de reunir la mayor cantidad de información, estás limitado por el tamaño del producto. Si es en periódico, no puedes sacar, si tienes que sacar periódico, tiene que un tamaño específico, a uno le dicen, o si lo haces en radio, también tiene un tiempo en específico. Y eso es el gran inconveniente. Y ya ahora ese tema se vio mucho en estas épocas electorales en que sí existe esta opinión que lo planteabas desde el principio, que es esta discusión de dar un apoyo directo a hablar de ciertos temas muy poco tiempo que manejan a la oposición, o darle mucho tiempo a una opinión que no daba, ¿no? Entonces podemos ver los últimos, pues como el tema exagerado siempre va a ser semana, ¿no? Pero sí podemos ver que a pesar de otros que supuestamente llegan a ser objetivos, ¿no? Y al final dice uno, no, hay medios de comunicación muy importantes en redes sociales, en espacios digitales que están abriendo otros espacios, otras formas de comunicación. Pero también dentro de las redes sociales está el chat de la tía, que dice que dentro de un banano hay veneno, ¿no? Entonces, que se lo dan a los niños en los colegios. Cosas así supremamente falsas y sin sentido, que también genera esa información. Y al final, volvemos al mismo punto, es quién le da el sentido político en la ficción, el lector. ¿Quién se lo da en la no ficción? El lector, ¿no? El receptor. Ahí el gran punto es cómo se construye un concepto de criterio, ¿no? Y también cómo luchamos para mejorar nuestro criterio. Si yo no soy empático, si no estoy adentro, si no siento esos golpes que recibió Juan dentro del ring, pues mi texto no tendría el peso que yo quiero dar. Hay formas, hay distintos escritores. Ese libro tan bello de Pamuk, Estambul, él cuenta que la gran parte de la mayoría de sus obras se la escribe ella en su misma casita y mirando como a la misma calle. Pero hay unos escritores que son muy vagabundos, es Hemingway, por ejemplo, ¿no? Escritores vitales, a mí me gusta ser de ese tipo que sienten la vaina, así como Cuacuán, que le dijo al maestro, no, ahora sí, le dijo, a su profe, al gran Bourdieu, le dijo, no, ya no, voy a hacer otra cosa, una etnografía netamente subjetiva, porque esto es para sentirlo, esto es, y escribe este libro que es fantástico, además. Finalmente, la escritura literaria es absolutamente subjetiva, que se logran buenos textos cuando hay un manejo de las técnicas y los recursos de la escritura, que son bastantes, pero eso uno los vuelve orgánicos después de escribir muchas páginas. Yo creo que tuve que escribir 1000 páginas para más o menos aprender a escribir 100, más o menos. Todavía no aprendí, estoy aprendiendo. Pero que la dosis más importante de esos textos literarios sí es la sensación, la sensibilidad. Eso es lo que nos diferencia, es el arte. ¿Y la sensación en qué? En la época, en el espíritu moral de la época, en que el lector pueda sentir el dolor de esos personajes, en que el lector pueda ponerse en los zapatos del que sufre y también de gozar con el que goza. Esa es la gran metáfora del lector moderno, ¿cuál es? ¿Por qué Alonso Quijano se convierte en el Quijote? Por leer tanto y se creyó ese cuento. ¿Por qué Emma Bovary fue una revolucionaria de su época y era una infiel y tuvo muchos amantes? ¿Por qué no logró sentir el amor que sentían las personajes de los libros sobre los que ella leía? ¿Por qué Ana Karenina también se la pasa chillando en ese estreno mientras va a visitar a su amante? Pues ¿por qué no puede vivir el amor que viven los personajes de los libros sobre los que lee? Entonces, creo que la gran, yo no sé si llamarla virtud, pero sí es la gran riqueza de la escritura literaria, es que nos haga sentir que estamos vivos. Y uno está vivo
porque dicotómicamente no está muerta. ¿Qué nos hace vivos? El gran dolor, no sé, no ser autómatas, no estar adormecidos en el mundo, sacudirnos. Entonces, bueno, Colombia tiene, hoy viene el informe otra vez, casi me pongo a chillar, porque pues para mí es muy tortuoso lo que ha ocurrido en el país, a mí me conmueve bastante. Pero también, por segunda vez en muy poco tiempo, también fueron lágrimas como de esperanza, es decir, hay otros caminos. Es decir, estamos contando la historia, narrando, estamos narrando de nuevo, escuchando estos relatos de la historia. En ese texto del narrador de Benjamin hay una frase que me impacta con esto, que dice, ¿acaso no se dieron cuenta que la gente volvía enmudecida del campo de batalla? No más rica en experiencia, sino más pobre en experiencia comunicable. Es decir, que una persona que ha sufrido tanto y puede contar su historia es porque de una u otra forma ha superado una gran tragedia. Y eso para mí es que como país estamos sanando un montón de cosas y que podamos tocar todos esos temas de los que hemos hablado hoy, también me parece que es un gran avance y se conecta todo. Es decir, estamos adentrándonos como en los territorios de una cultura de la paz, dialéctica, donde podamos hablar, confrontar las razones y no los fusiles, ¿sí? Que es algo que nos mantenía acostumbrados a gobiernos despóticos y no digo nada más. Yo me siento absolutamente privilegiado de poder escuchar a ustedes cuatro hablar sobre esos temas. Yo solamente puse ahí unos hilos de discusión y miren lo que está saliendo tan absolutamente maravilloso de discusión sobre lo que es la creación literaria, sobre lo que es la objetividad, la subjetividad, la verosimilitud, el proceso creativo, ¿sí? Y yo estaba despreciando la ficción con mis preguntas y me parece maravilloso que podamos generar ese tipo de debate, ¿sí? Si es que la ficción está supeditada a una postura política o totalmente lo contrario, o es totalmente independiente, como bien también lo decías tú y todos. Entonces, yo lo que los invito es a que no desaprovechemos a poder entrar en diálogo con ellos cuatro, porque pues, no es frecuente ni es fácil poder tener esta interlocución. Entonces, el micrófono es de ustedes, el micrófono más que todo para el video que va a quedar registrado en la red. Pero bienvenidos, no sé si Pilar quiere decir algo. Todo ese mundo real y ficcional en el que se mueve pues, los literatos, o sea, es la única manera de crear esa literatura tan bella. Han dicho cosas maravillosas, o sea, cómo permea la política en quien escribe, o si es más bien en el lector. Lo que también se comentó. O sea, es muy lindo eso porque pues, definitivamente para hacer denuncias a inspecciones de policía, pero sí es válido que quien escribe está permeado, como tú lo decías, de la situación en que vive. Y si uno vive esto, pues lo tiene que reflejar. Pues yo creo que eso es como el gran reto de ustedes. Obviamente, con la sensibilidad y con todo el mundo de creación que los envuelve. Han dicho unas cosas muy lindas porque esos libros que quedan en el lector, pues porque definitivamente hablan de la condición humana, esa condición humana en donde uno se ve reflejado, así sean obras de hace, no sé, 400 años, yo no sé cuánto, o 100 años, ¿no? porque le hablan al ser humano, o sea, le hablan a la persona de hoy. Pues yo digo que la historia de uno está basada en la realidad y en la imaginación, la misma historia de uno, o sea, uno tiene una memoria que tiene hechos reales, pero que al mismo tiempo está metida en una ficción que uno no sabe ni dónde está esa línea de historia. Pero ¿cómo se hace para crear?
O sea, si tienen que estar más inmersos en una realidad o mucho más inmersos en una ficción. Pues yo sé que el ser humano que escribe pues está metido en un mundo real, pero también tienen que tener como esa sensibilidad y esa posibilidad de crear mundos, que es lo que realmente hace que los libros de ustedes sean maravillosos. Pues darle al lector esa posibilidad de encontrar esos mundos que, siendo reales, lo llevan a uno a reflexionar, lo llevan a uno a cotejar como la realidad actual frente a unas situaciones que así sean ficticias, pues lo llevan a uno a razonar. De ahí retomo el que pues el tema político está en el lector. O sea, cada lector tiene una postura distinta frente al libro, y esa postura lo lleva a cuestionarse distintas cosas que ustedes son los únicos que posibilitan hacer. Esa es la magia, ¿no? Tú definiste una cosa muy linda, y es lo que somos, que somos una ficción. Yo cito a los que saben y los que me han impactado, que es Paul Ricoeur, y el concepto de identidad de Ricoeur. Y él dice que los átomos que fuimos, bueno, toda esa vaina que nuestra ideología, lo que creíamos, nuestras creencias cuando éramos niños, en nuestra juventud, ya no son. Ya son totalmente distintas, todo eso se fue. Lo único que nos une con nuestra infancia, con nuestro presente, es un relato. Un relato que nos hemos contado nosotros mismos, de nosotros, y que los otros han contado sobre nosotros. Y esa es nuestra identidad. Lo único que somos un relato contado por los otros y por nosotros. Es decir, ficción. Me parece muy lindo eso que dice. Yo lo leo y me extasio escuchando estos locos. Sí, es como vivir una vida paralela. En mi caso, creo que los procesos creativos de cada autor son totalmente distintos, y por eso yo escribo bajo determinadas condiciones. Yo no puedo, cuando yo escribo literatura, bebo muy poco, trago, casi no bebo, ¿sí? Porque necesito de la fuerza vital para poder escribir. Escribir es agotador. Y yo escribo pocas horas al día realmente. Y escribo de madrugada, por ejemplo. Por la noche no puedo escribir, siento que ya se me han agotado las ideas. Y cuando me siento, ocurre algo que mi tío Germán, él me explicaba, que fue la búsqueda incesante de los alquimistas, y era como salir de este plano terrenal y poder habitar como otras dimensiones. Y a mí a veces me ocurre eso en la escritura. Sí, es como el duerme vela, ¿no? Es como saber que existo acá, pero estoy más allá que acá. Y allá son esos otros mundos. Y hay una cosa que dijo Salinger que me parece muy chévere, el escritor norteamericano. Él dijo: un libro se escribe dos veces. La primera vez con el corazón. Y estoy totalmente de acuerdo. Hay que escribirlo con la sensación, con la pasión, con la carne, ¿no? Y la segunda vez con la cabeza, que es donde viene ya todo el trabajo, la manufactura sintáctica, ya propiamente de la lengua con la que nosotros escribimos un libro. Entonces creo que sí hay una... es un ejercicio muy pasional. Yo creo que también, que en mi caso, a mí sí me saca como de mi realidad real y me mete como en la realidad de la ficción, y yo puedo permanecer ahí un par de horas como habitando con los personajes y demás. Bueno, yo siempre tuve un sufrimiento, es que a mí nunca se me apareció la musa, ¿no? El concepto de la musa terminó siendo supremamente como imaginario, y al final hay algo que me gusta de lo que dices, es que todos tenemos una forma distinta de construirlo. La mía es una vaina muy loca, porque yo necesito sentir que ya está... Yo tengo como una ruptura, como un crash, como que encuentro una idea, y desde la idea comienzo a masticarla, a ver si puedo construir ni siquiera un desenlace, no importa, pero que llegue como un concepto. Y a mí me da mucha risa porque, dictando las clases que nosotros dictamos, nosotros mostramos muchos decálogos.
decálogos de muchos escritores, como el de Horacio Quiroga, el de Julio Cortázar, Vargas Llosa tiene como ese joven novelista, y yo creo que al final muchos no siguen esos catálogos. El catálogo es, son como recetas que al final nunca terminan funcionando o que ellos mismos nunca utilizaron. Entonces a mí me encanta, hay un escritor que conocí, decía, yo no me siento a escribir si no tengo un final. Y hace poco estaba hablando con él y me dijo, no he podido terminar el libro porque no tengo un final. Y llevo 10 años y no, ¡mentiroso! Pues claro, no. Y es que suenan muy intelectuales y muy bonitas, ¿no? Y el escritor tiene un problema, es que vende un concepto de lo que es ser el escritor. Digamos, yo creo que una de las grandes cosas de Gabriel García Márquez no es solo su gran escritura, sino que él fue un maestro en cómo venderse. Y eso implica resolver esa pregunta. Entonces, a veces uno escucha esas respuestas que son muy lindas, pero no son reales. Kurt Vonnegut, porque él dice una cosa que me parece súper chévere. Él dice, ¿cómo escribir con estilo? Mira, Castro. Dice, uno, y esto me parece a mí fantástico. Ya con esto yo creo que está todo, no hay necesidad de un decálogo. Esto, busca un tema que te importe y que creas que debería importarles también a los demás. Ya. ¿Han sentido interiormente dejar de escribir algo para no causar escozor y para de pronto decir, con ese tema no me meto? Y exteriormente, con otra persona que les haya dicho, por favor, corrijamos, modifiquemos, pasemos a positivo, pasemos a negativo, que los haya estimulado, motivado a hacer ese cambio, a hacer esa corrección, entre comillas, hacer esa corrección que tiene. Si las preguntas son positivas, no sé, o si las preguntas tienen un no sé, o si nos queda para pensarlo, ya está hecho el curso para ministros de los que los estaban nombrando inicialmente. Me gustaría conocer su punto de vista. Con el periodismo, yo tengo que lidiar mucho editor. Entonces, yo tengo dos editores, digamos, en algunos medios. Y uno escucha y... Desde la tercera edad. ¿Qué? Es que uno escucha. Desde la tercera edad. Yo escucho. Entonces, yo escucho y... Y pues miro si es un argumento convincente o no. Si es un tema de decisión política, no lo hago, o que va a generar escozor, yo prefiero como... Entonces, ya decía usted si lo publica o no, pero no, yo trato de ser muy fuerte en eso. Hay temas que he sacado durísimos en entrevistas o en crónicas, que digamos, el medio de comunicación tiene comentarios, o yo lo subo en redes sociales, y recibo amenazas e insultos a la lata. Y uno sabe que eso va a pasar, y uno sabe que hay temas en este país que no se pueden decir, pero si no se dicen en cultura. Y además yo tengo que aprovechar que estoy en un espacio muy privilegiado, que es un medio de comunicación que se acerca a muchísima gente. Digamos, alguno de los medios, hay uno específico que llega a mucha gente. Y poner temas cuscús es interesantísimo porque sé que es una plataforma de discusión para que esos temas que culturalmente nos obligan a callar salgan públicos. Pero uno sabe, yo bloqueo. Hace como 3 meses saqué una entrevista con Machado, que fue una conversación con ella de una novela muy bonita, hablando ella sobre no solo una relación lésbica, sino el abuso en una relación lésbica. Entonces me la criticaron por lo que es una relación lésbica y también fue criticada por hablar de abuso en una... Entonces están los dos puntos, ¿no? Entonces tuve insultos de un lado y del otro. Y vainas así como, Dios no permite que no sé qué, hasta el punto de, usted no conoce esa situación. Y yo no lo estoy respondiendo, yo lo responde ella. Y está hablando de su libro y es ficción. Y es la discusión esa de la ficción y no ficción, se lo toman en serio. Y uno, el libro es ficción, tranquis. Pero también genera una discusión de, esos son temas que tienen que estar presentes para que la gente los pueda hablar y dejar un poco tanto los mojigatos que somos, ¿no? Mira, yo escribí una novela que se llama Era mucho el miedo, y es la historia de una jovencita a la que le suceden muchísimas cosas,
es abusada sexualmente, económicamente, maltratada por los padres, fue vendida por la madre de alguna manera, en fin, le pasan todas. Y tuvo por parte de alguien una crítica diciendo que esa novela tenía un problema y era que no era feminista. Porque se esperaba que al tratar el abuso de la mujer de una manera tan multifacética, pudiéramos decir, finalmente ella no tuviera una resolución en la novela donde superara todos sus percances y se mostrara como un ejemplo de superación femenina. Porque realmente la jovencita pues siguió su vida, pues digamos, logró superar algunos obstáculos, pero no hubo una suerte de empoderamiento. Entonces hubo una crítica feminista diciendo que esta niña no se había empoderado. Entonces, no, pues si la realidad no fue así. Sí, no tenía por qué, no tiene por qué empoderarse. Hemos dicho, no era una novela, digamos, para ejemplificar, ni para leccionar, ni para nada. La literatura no puede ser moral. No. Para nada, absoluto. Es una jovencita campesina, bolimense, donde era usual que las niñas se emparejaran con policías porque los policías podían darles mejor vida. Entonces las madres, los padres, pues se las ofrecían, dijéramos, a los policías. Entonces, ¿cómo una mujer, una madre va a hacer eso con la hija? Pues sí lo hace, entonces sí. Sí, eso es lo que sucede. Entonces hubo una crítica por parte de, dijéramos, de una persona que tenía mucho que ver con la academia y con un movimiento feminista que fue muy dura con la novela porque finalmente la protagonista Adelita no se empoderó. Hay una cosa de la cual, digamos, a mí me tocó vivir esto, yo alcancé a vivir la época en que le daban a uno regla por pensar diferente en el colegio, ¿sí? O por ejemplo que llamaran a los papás, por ejemplo en un colegio que se llamaba el Salesianito, yo una vez dije, estaba esto, la profesora diciendo hay que rezarle ahí a la Virgen, entonces yo le decía, pero profe, ese es un pedazo de porcelana, ¿sí? E hicieron llamar a mi papá y cada vez esto, por cualquier pendejada, pues esto lo llamaban, ¿sí? Entonces él terminó sacándome de ese colegio, ¿sí? El cuento es que, digamos, ese moralismo que yo alcancé a ver durante la época del concordato, porque es que en los años 80 eso todavía existía en Colombia, hay gente que se le olvida, ¿sí? Y luego, pues ahora supuestamente somos más modernos, somos más políticamente correctos, ¿sí? Se instalan nuevas inquisiciones, se instala la cultura de la cancelación y eso está comprobadísimo, sobre todo con el caso de Ciro Guerra, ¿sí? Yo fui testigo, digamos, en Twitter de la avalancha, digamos, de comentarios destrozando a Carolina Sanín y a Pedro Adrián Zuluaga, ¿sí? A quien conozco personalmente, ¿sí? Y a mí me parecía que, digamos, todo lo que ellos estaban escribiendo, pues de pronto tendría su ingrediente de subjetividad, pero en general eran cosas muy acertadas lo que estaban escribiendo. Y ellos se tuvieron que aguantar una avalancha, o sea, de comentarios infrahumanos en contra de ellos, en contra de su trabajo, ¿sí? Por decir cosas, digamos, que son muy, muy prácticas, o sea, está el derecho, ¿sí? Están las leyes, están los abogados, están los tribunales, ¿sí? ¿Para qué están entonces? O sea, ellos tienen que cumplir, digamos, con un trabajo, con una función, ¿sí? Nosotros no podemos condenar, digamos, esto a un artista al ostracismo por rumores, por chismes, ¿sí? Sobre todo viniendo de parte de una persona de la cual, digamos, esto se ha comprobado que su tesis, la persona que impulsó las acusaciones en contra de Ciro Guerra, su tesis esto universitaria pues fue un plagio, ¿sí? Empezando por ahí, ¿qué grado de confianza se puede tener? Yo la verdad me di la tarea de tratar de profundizar eso y me pareció muy triste. Muy triste porque nosotros cambiamos, malificaron, era como que se llamaba ese libro tan interesante de la Inquisición. El malero malificaron lo cambiamos esto por Valery Solanas, la tipa esta que trató de matar a Andy Warhol, ¿sí? Porque ella consideraba pues de que el tipo, pues a mí de verdad Andy Warhol pues esto no es uno de mis artistas preferidos, pero era un artista. O sea, por lo menos en cuanto al manejo del lenguaje, en cuanto a poder, digamos, persuadir a la gente de que él era un artista.
¿sí? Era un gran cuentero, ¿sí? Un gran palabrero, ¿sí? En ese sentido, Andy Warhol fue un artista. Ah, pues resulta que esto, había una tipa que se autoproclamó feminista y como, digamos, consideraba que Andy Warhol representaba todo lo que ella odiaba, pues esto lo trató de matar. Eso es lo que yo vi en el caso de Ciro Guerra. Ahorita, uno de los mejores directores de cine y artistas de este país está en el ostracismo, ¿sí? Nosotros cambiamos el malerum maleficarum, cambiamos la inquisición por la corrección política. Y lo más triste de todo es que ni siquiera son cosas que nacen acá. Son imitaciones, burdas imitaciones de prejuicios que vienen de Europa Occidental, ¿sí? O de Estados Unidos, ¿sí? Y eso, para mí, digamos, después de ver, digamos, en lo que pasó en Twitter con Carolina Sanín y con Pedro Adrián Zuluaga, uy, yo me puse a pensar, qué reto para los escritores contemporáneos este tema de la corrección política. Es un reto muy bravo porque, ¿de qué van a escribir? Si escriben sobre tal cosa, está mal, ¿sí? Tal punto de vista está mal, no es correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se escribe? Mi nombre es Lauren Botía, yo soy profesional en estudios literarios y ahorita estoy estudiando una maestría en educación. Pues tengo como cuatro comentarios puntuales que he ido como anotando de cada una de las intervenciones. En especial, la primera intervención que hace la profesora Nancy me llamó mucho la atención, de pensar realmente el concepto de ficción. Me acuerdo mucho de un autor al que le tengo mucho cariño, que piensa y postula unas cosas un poco diferentes sobre la idea de la ficción, que es Juan José Saer, ¿no? Para Saer, esta idea de ficción y de no ficción sobre todo viene de algo muy de las editoriales, de las librerías, de cómo ubican los libros, porque para él, pues, la ficción tiene que ver con todo lo que está escrito desde las voces de unos narradores. O sea, puede ser también la crónica, puede ser también como otras cosas que se han catalogado como no ficción. Y eso me parece muy, muy importante, porque es verlo como desde otra perspectiva y también como, bueno, de todo esto de los formalistas, de cuando hablan del grado cero de la literatura y cómo empieza, pues, como a construirse las narrativas. Entonces, pues, eso me parece como muy valioso. También como cuestionar esas categorías que a veces parecen tan tajantes de lo que es ficción y lo que es no ficción. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, la crónica también es una construcción de un punto de vista. Entonces, por más que se quisiera abarcar todos los puntos de vista o ser objetivo. Y eso me lleva al segundo punto, que tiene que ver con esa objetividad. Y es que, pues, me sorprende que todavía, creo que durante mucho tiempo va a seguir siendo un tema de discusión la objetividad en general, pero en específico en la literatura o el periodismo, porque siento que también hablar de objetividad ahora tiene ese plus que creo que sabemos después de, no sé, leer Adorno, que es el velar la construcción ideológica y las cargas ideológicas que tiene el lenguaje, desde donde se habla, ¿no? Y digamos como que presumir que hay cierta objetividad en cualquier parte es también velar que se está hablando desde un lugar específico y siempre se va a hablar desde un lugar específico, así se intente que no sea así. Tiene como unas intencionalidades, como ese poner el punto en la objetividad y esa exigencia de velar la ideología, ¿no? Entonces, como que vamos a fingir que somos objetivos para no reconocer que desde que yo elija usar cierto lenguaje ya estoy poniendo una posición, o desde que yo elija hablar o no hablar de cierto tema ya es una posición. Entonces, creo que eso es como importante, pues, como seguirlo pensando. Y ya como algo que me parece importante aportar, bueno, esos tipos de discusiones se ven a lo largo, pues, de toda la carrera, ¿no? No la terminé hace mucho, entonces la tengo ahí muy presente, pues, sobre el escritor, si es comprometido o no. Entonces ve uno a Cortázar, ve uno a otros autores, si la literatura debe ser política o debe ser en la Torre de Marfil.
y todo esto, ¿no? Pero algo que he aprendido más desde la práctica, también soy educadora popular en un centro cultural popular, es como también ver las condiciones de creación de las obras. Y esto también tiene que ver con lo que se mencionó anteriormente respecto a la cultura de la cancelación, o más bien a que ahora le demos importancia a cómo se crean las obras. Es decir, no es solo porque yo sea un machista misógino, eso no importa en la obra. No, es que eso también importa porque yo soy el ser humano que la está creando y mi posición ética y política también se ve reflejada en la obra, ¿no? Entonces, como que creo que eso es clave, como mirar cuáles son las condiciones de creación, no solo en relación a eso, sino también en relación, por ejemplo, hubo un punto cuando estaba más joven en que me empecé a dar cuenta que todos los escritores que yo admiraba, colombianos, tenían algo en común, y es que tenían como cierta capacidad económica, ¿no? Y hubo también, sobre todo como en la adolescencia, un momento en que yo decía, bueno, ¿y yo cómo podría soñar con ser escritora si yo no soy nadie? ¿Sí? Como que mis papás no están en esos círculos de intelectuales, yo tampoco he estado, y a veces uno iba como a ciertos lanzamientos de libros o cosas que se enteraba así por Facebook, y veía a la gente allá súper elegante, en la 93, en ciertos lugares, y uno se sentía así como una mosca en la leche y decía como, yo, claro que no va a tener un espacio en la literatura. O sea, toda esa gente tiene el tiempo para escribir, ¿sí? Mientras que yo tengo que trabajar en 3 trabajos para poder sobrevivir a fin de mes, ¿no? Y creo que esas condiciones de la escritura también es importante ponerlas sobre la mesa. O sea, no cualquiera puede como tener esas posibilidades de dedicarse a la escritura. O también hay una violencia epistemológica donde hay un canon y hay también unos reconocimientos a que solo ciertos autores o ciertas escuelas literarias tienen importancia. Pero ¿por qué no tiene importancia? No sé, lo que se escribe desde lo comunitario, lo que escribimos desde la biblioteca pública, lo que escribimos desde la biblioteca comunitaria, en los clubs de lectura, en otros espacios que muchas veces eso no lo publica Penguin Random House, eso no lo publica las grandes editoriales, ni siquiera nacionales, ni siquiera pues independientes, sino que pues muchas veces son autopublicados, los libros cartoneros, bueno, como todo esto que se ve desde abajo, desde lo popular, pero que también son, por ejemplo, el escribir en colectivo, ¿no? Creo que eso es algo que para mí siempre la literatura era algo individual, era algo privado, era el libro y yo, y era mi compañero, mi amigo. Pero ya más grande, descubrir como que hay estos otros espacios donde podemos apostarle a escribir en colectivo o a narrarnos. O, por ejemplo, dentro del Centro Cultural del que hago parte hay un espacio que se llama Once de la Memoria, que es con adulto mayor, la mayoría víctimas del conflicto, desplazados en USME, y con ellos estamos haciendo un libro. Y también es como mi oportunidad de escribir y la de ellos, porque eso no es tan importante como Joyce, como Proust, como García Márquez, porque pues está como la literatura y los que escriben algunos. Creo que eso también es importante plantearlo en este tipo de escenarios y en este tipo de discusiones sobre la ficción y la importancia de la escritura. Bueno, muchas gracias. Lo mío va dirigido a una pregunta que, pues que esta reunión me cae como anillo al dedo porque hace poco empecé a hacérmela, y es, ¿para quién escribe el escritor? Porque Faulkner decía que él escribía para no volverse loco, que él tenía que escribir para no volverse loco. También se lo oí decir leí que lo decía el escritor turco Mario Levy, decía, si yo no escribo, me vuelvo loco. Entonces uno podría deducir que escriben para ellos mismos. Entonces, mi pregunta pues es específica y va dirigida a los que aquí escriben. ¿Para quién escriben? No para qué escriben, sino para quién, ¿sí? Porque el impulso de ser escritor pues nace de cada uno, pero ¿qué lo impulsa a escribir? O sea, ¿qué hace que uno empiece a escribir? Y diría, pues, en principio a mí se me ocurre pensar que uno escribe para uno mismo,
pero eso solo lo pueden contestar los escritores. Y quisiera oír a ver qué pueden decir. Yo creo que ningún escritor escribe para guardar en el escritorio. Como he dicho, uno siempre espera que alguien lo lea. Pues yo siempre está, digamos, la esperanza de que haya un lector y el deseo de comunicar. Yo creo que una de las razones por las que un escritor escribe lo que sea, ficción, ensayo, crónica, un escritor escribe para que comunicar algo. Es que, es, digamos, una de sus principales funciones es la comunicación. Aparte de que uno quiere comunicar, quiere contar, también hay algo de placer en la escritura. Hay un dolor y un placer, son las dos, hay una tensión, llamémosla tensión. Un dolor porque escribir no es fácil, uno tiene que disciplinar el cuerpo, yo no sé cómo decirlo, como he dicho, someterse a la escritura, no es algo que, ay, qué rico, me voy a ablandar, voy a escribir, no, es una tensión. Y uno tiene que esforzarse y pensar la palabra y bueno, uno en su trabajo de carpintería hace mucho esfuerzo. Pero también hay un placer porque cuando uno ya ve que las cosas salen y uno lee lo que ha escrito y está contento con lo que escribió, eso no es una satisfacción, eso es un placer, casi sensual. Son las dos cosas, uno goza con ese sufrimiento y sobre todo después cuando uno ve el trabajo escrito y uno está satisfecho, porque no siempre uno está satisfecho apenas escribe, mejor dicho, lo que decía Daniel ahorita, uno escribe varias veces, cuando uno ya cree que ya, eso es una satisfacción muy grande y por ese placer de leer lo que uno ya escribió con satisfacción, uno se ha esforzado mucho tiempo, uno dice, valió la pena, pero uno sí escribe para que alguien lo lea. Sí, eso uno sí lo escribe, porque uno escribe para meter un escritorio, eso no es cierto. Uno busca un lector, siempre se usa un escritor en busca de un lector. Y entonces ahí se magnifica cuando uno encuentra a alguien que lo ha leído a uno, ese lector le dice a uno que lo leyó. No, eso es la satisfacción completa. Dice, ya, se cumplió, se justificó todo lo que pasó. Y creo que no es un lector específico, ¿no? Es el lector en general, ¿cierto? Es un lector que realmente pueda beber, ¿sí? De aquello que estoy produciendo como historia, pero también como un objeto estético. Me parece que ahí está, digamos, todo ese movimiento del juego con el lenguaje, los personajes, del tiempo, de la historia, de la trama, todo eso que hace, digamos, una fuerza importante de la escritura, pues se vuelve también ese placer, pero al mismo tiempo es algo que se escribe para un público en general, ¿cierto? No creo que, no sé, así lo hago yo con los ensayos, ya lo estoy haciendo ensayo. Y es para un público en general, ¿cierto? No para el filósofo ni para el literato vinculado a la novela de historia ficción, ¿cierto? Sino para cualquier lector. Y ahí está precisamente, digamos, el manejo del lenguaje, ¿no? Un ensayo crítico, ¿no? Que solamente sea para quien lo escriba y en últimas no comunica, sino que el ensayo realmente también sea ese, produzca ese placer, igual el placer de terminarlo y lo que significa escribir y el proceso de la escritura, pero también que ese ensayo no sea precisamente eso oscuro, ¿cierto? Que lo hace mucho más intelectual, ¿no? Sino que realmente sea una escritura que llega de una manera de unos conceptos, quizá de unas categorías que permitan realmente pensar el problema que uno está planteando en un ensayo. Quería escucharlos, así que es maravilloso escucharlos. Hay un escritor en 1600 que tiene que ser supremamente romántico, que tiene que quemar las cosas porque siente que. Y que solo escribe para él, como ese concepto de una idea de un escritor romántico y romantizado que existió hace mucho tiempo, que ya no existe ahora. Creo que ya cuando ya se crea el concepto del escritor, ya el escritor comienza a buscar su lector, su último lector, como diría Pickett. Como llegar a ese concepto y que la idea y el esfuerzo que se hace y este placer que se siente al terminar genere un gusto en el otro,
y al final lo que estamos buscando es entregar lo que construimos, ¿no? Bueno, nos damos cuenta que podríamos quedar aquí otro buen rato conversando, dialogando, intercambiando. Y lo que se quería no era llegar a conclusiones o a puntos determinantes o última palabra, sino tentar la imaginación de cada uno de nosotros sobre todos estos temas que están planteados acá. No es cerrar temas, sino también abrirlos. Nosotros mismos podemos reflexionar sobre lo que nos preguntamos y también ustedes. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias a los cuatro, a mí, que tocó salir por teatro compromiso, que ya lo había hecho de antemano, a Nancy, a Fernando Inés, a Juan Camilo, por darnos su tiempo, por darnos su conversación, su conocimiento, obviamente a el trabajo, por propiciar este tipo de espacios, y a ustedes y todos que han venido hasta acá, a pasar de la lluvia, el frío, la incomodidad, y acompañarnos. Que este sea un principio y no pues el cierre del tema. Y de nuevo, muchas gracias.